Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azahara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a hablar del interletrado en caligrafía. Como su nombre ya indica, es el espacio entre letra y letra y realmente mejora su apariencia y le da más equilibrio y más armonía, así que hay que prestarle atención. Si hacemos una caligrafía con letra suelta, digamos que no está ligada, una letra de imprenta o una letra de molde, pues este interlineado va a estar en blanco, que es lo que he marcado yo aquí de color verde. Sin embargo, si hacemos una caligrafía con ligaduras, ya sea regular o cursiva, pues este interletrado lo va a ocupar una ligadura, que es lo que he marcado yo aquí de color rosa. A veces hay caligrafías que presentan problemas de interletrado. En ocasiones están muy juntas con un interletrado mínimo y a veces están muy separadas y las dos, pues eso, dan lugar a confusión entre las letras y las palabras. Entonces, ahora os voy a mostrar interletrados muy pequeños o interletrados muy grandes para que veáis los problemas que presenta y después voy a resolver cuál es para mí el interletrado idóneo para este tipo de caligrafías. Por cierto, este papel que veis aquí se llama papel milimetrado. En este caso es el Senator de Unipapel, pero si no encontráis este no pasa nada, hay muchos en el mercado y si no lo encontráis lo podéis hacer vosotros mismos. Fijaos en estas cuadrículas de un milímetro cada una y luego es de 10x10 cada cuadradito más grande porque os va a ser muy útil tanto en caligrafía como en lettering. Ahora sí, ya voy. Empezamos con un interletrado muy pequeño en letra de molde. Fijaos, sería algo así. Como veis, apenas hay espacio entre letra y letra y la confusión que puede dar es que se monta una letra con otra y dificulta su lectura. En cambio, si un interletrado es grande, podemos ver algo así. ¿Qué pasa con este tipo de letras? Bueno, pues que a veces se confunde y no se sabe dónde acaba una palabra y empieza otra, porque el espacio que hay entre letras es casi casi el mismo que hay entre palabra y palabra. Entonces se confunde, da un texto que aunque es más legible que el anterior, no es agradable de leer, porque se escapa. Es como que para ver la palabra completa, como si te tuvieses que alejar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a determinar ahora cuál es el interletrado, que creo que yo que es el correcto, en un caso de letra de molde o de imprenta como esta. Esta letra de molde, por cierto, es una que yo utilizo a veces, no es ningún modelo, desde luego que no lo es. Entonces, si nos fijamos, el espacio que hay entre letra y letra mide un milímetro. Lo podemos marcar así para ver que en algunas ocasiones va a coincidir con el milímetro que hay en la pauta y a veces no. Si vemos que entre alguna letra y una letra pues nos ha quedado muy pequeño o muy grande, pues lo que debemos hacer es repetirlo al lado intentando corregir ese error. ¿Veis? Más o menos estas velas, digamos, de color verde son regulares. Esto es lo que debe ser. ¿De acuerdo? Esto es un truco que creo que podéis hacer pues para mejorar el interletrado en letra de imprenta o de molde. Si me fijo con mucho detalle, veo que este es correcto, pero hay otras letras, como por ejemplo, entre la R y la L, y entre la E y la T, bueno, este más o menos, que son o muy grandes o muy pequeñas. Entonces, es lo que os digo, nos fijamos y corregimos. Abajo intentamos hacer lo mismo, pero corrigiendo este interletrado que nos ha quedado mal, digamos. Lo dicho, tratando de corregir. Si vemos que no, pues lo volvemos a hacer. Lo dicho, esto es una letra un poco de estar por casa, ¿eh? No es ninguna caligrafía que debáis copiar. Lo importante es detectar el error y corregirlo. Vamos a ver ahora estos ejemplos, pero con letra ligada. Un interletrado pequeño en letra ligada se vería así.
Como veis, pues pasa lo mismo. Hay letras que se juntan y da sensación de agobio, ¿no? Ver una letra tan junta y tan pequeña. Entonces, pasaría lo mismo si la hacemos más grande, este interletrado, con unas ligaduras muy largas. También, como en este caso, pues da la sensación de que son letras muy grandes, de hecho tiene algo de infantil, puesto que se tienden, digamos, a exagerar estas ligaduras y vemos cómo se hace un poco más grande también la letra porque lo pide, digamos, y en general no es agradable de leer. Entonces, un interletrado normal, letra ligada, sería así, fijaos. Entonces, pues esto vamos a mirar más o menos y a fijarnos que entre letra y letra pues haya 1 milímetro. Y si no lo hay, lo tendremos que corregir. Normal, me han quedado bien, yo creo, los interletrados. Mientras que aquí, bueno, pues aquí hay poco, pero no es que sea poco, es que la cruz de la T parece que sea poco, pero no, en general, más o menos creo que todos son bastante regulares. Quizá este de la R es un poco más pequeño, pero bueno, en general creo que están bien. Si no, lo dicho, lo volvéis a hacer pues más concienzudamente, diciendo dejo 1 milímetro o intentándolo, claro, porque esto tampoco, a ver, si es una caligrafía artística, sí que lo podéis hacer siendo conscientes de este milímetro. Si es una caligrafía diaria, es más complicado. Como veis, yo esto lo he escrito bastante lento, bastante rápido. Si lo hago lento, pues lo puedo controlar mejor, evidentemente. Más lento. Aquí vemos que hay menos espacio, aquí necesitaría más espacio, pero bueno, yo creo que se puede ver bien la diferencia entre esto que os cuento de algo muy pequeño, algo muy separado, algo muy junto, algo muy separado y algo con un espacio normal que facilita la lectura y hace que sea más agradable de leer. Si vuestra letra es cursiva, pues entonces también vais a tener en cuenta esto. Fijaos, si la hacéis muy junto, sería así. Lo cual, pues eso, lo mismo que la anterior, da la sensación de que las letras se juntan y cuesta leer. ¿Qué pasa si le hacemos largas estas ligaduras? Pues pasa esto. Artísticamente puede quedar muy bonita, sin duda, pero se nos va la palabra. Entonces, vamos a ver un interletrado correcto en cursiva. Yo tiendo al interletrado grande en cursiva, ¿eh? Es algo que la verdad es que lo tengo que avisar, pero más o menos podéis hacer lo mismo, dibujar estas velitas hacia arriba, aunque os comáis parte de la letra, puesto que es la manera de verlo. ¿Veis aquí? Digamos, esta ligadura es demasiado grande entre letra y letra, porque tengo yo un poco ese vicio, ¿eh? Este sería erróneo, pero los demás, más o menos. Creo que los he marcado, ¿os veis? Creo que me pasa en la R. La R, ¿sabéis qué pasa? Que no es que sea más larga, es que se junta el trazo de la R con la ligadura y parece que sea un poco más larga de lo que es. Y eso puede afectar a la apariencia, pero bueno, en general aquí es un poquito más grande también. Aquí es un poquito más grande también, por lo tanto, lo que os he dicho antes, hay que corregir esos aspectos, ¿no?
a punto, bueno, pues eso, que sea un poquito pues más armonioso todo, que respete el tamaño de la letra, la distancia entre letras y la distancia entre palabras, a fin de que sea más legible y pues más agradable a la vista en general. Muy bien, pues espero que entre estos ejemplos hayáis encontrado una letra que se parezca a la vuestra y podáis identificar cuál es el problema, si el interletrado es muy pequeño o es muy grande, o si, que a veces pasa también, al principio de palabra es muy estrecho y luego muy ancho o cambia. Por lo tanto, un interletrado que sea regular, de 1 milímetro más o menos, y que se mantenga en todas las letras de la palabra. Estupendo, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, thumbs up, pulgares arriba y os suscribís a mi canal. Aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con más vídeos para mejorar la caligrafía y por aquí va pasando una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Si vosotros también queréis apoyarme desde solo 1 euro, lo podéis hacer dando al botón unirse, que está al lado de suscribirse. Ahí veis las posibilidades y decidís. Muchas gracias y hasta pronto.